Si las avenidas hablaran, narraran el dolor de las familias que llegan a pedir una moneda para comer o para comprar medicamentos, como es el caso de la señora María del Carmen González, originaria del estado de Nayarit. Ella viajó a la zona metropolitana de Guadalajara para mejorar la calidad de vida de sus dos hijas de 8 y 10 años de edad. La más chica padece una enfermedad rara, encefalocele, un padecimiento que ocurre en 1 a 2 por cada 10.000 nacimientos vivos. El calvario ha sido difícil, aunque tiene seguro popular, no cubre la totalidad del padecimiento. Además, Lupita está en lista de espera para ingresar al Teletón para su rehabilitación. Ahorita no, ahorita está, de hecho ya no ocupa tratamiento, bueno, ¿verdad? Más de que lo que es las tomografías y eso, pues necesito pagarlas, porque según el Seguro Popular no las cubre, me salen 3.600 pesos. Bueno, pues ahorita, no mentirle, no, ahorita no le tengo ahorita dando medicamento a mi hija, por el momento el médico que la operó fue, le retiró un poco lo que es el Epamin. Se lo retiró y dijo que si no me convulsionaba en un año, dos años, que lo iba a suspender. No convulsionado. Esperemos y siga así, que no convulsione. La señora Carmen es madre soltera. Mencionó que el último apoyo que recibió fue del DIF Zapopan en dos ocasiones. La última vez fue en diciembre pasado. La silla de ruedas en que actualmente mueve a la pequeña Lupita tuvo que comprarla toda desgastada, porque la primera, que fue donada y adaptada, se la robaron. Esta, yo la tuve que comprar así toda fea y bien cara y con sacrificio. No, yo no, sino todos me ayudaron, era su tío de la niña, su tía, mi cuñado, porque la que me adaptaron me la robaron aquí llegando. ¿Ah, sí? Sí, la chiquita me la robaron. Traía una adaptadita que la adaptaron en el DIF y me la robaron. Ante la falta de dinero y de una red de apoyo, pide dinero en la calle no solo para comprar medicamentos, sino que también para vestirlas y darles de comer. Su hija mayor acude a la escuela primaria en el turno vespertino. No, pues la verdad, ahorita nomás vengo como unas dos horas por el sol, ¿verdad? Ahorita porque no tenía nada que darles de almorzar ni llevar a mi hija a la escuela. Pero ahí fuera unas dos horas. Trato de ir mejor en la tardecita y lo que lo utilizo es en la comida, en sus pañales, en leche, porque yo drogas no uso, ni alcohol, ni drogas. Ustedes han de poder ver, yo ni tatuaje, ni broqueles, ni nada de eso me han gustado nunca. Y porque yo tuve otra educación que me dieron mis padres. Carmen mantiene la sonrisa, deja a un lado sus preocupaciones. A ella le gustaría cambiar su vida, sobre todo pensando en el bienestar de sus dos hijas. Aunque es difícil trabajar en los cruceros, soportando las inclemencias del tiempo, no busca un trabajo informal ante la falta de una guardería para Lupita, que padece encefalocele y el miedo de que sufra algún tipo de maltrato. Bueno, no he buscado trabajo, ¿por qué? Porque una vez ya me pasó, a mi niña me la golpearon de la cabeza y ella con un golpe, mira, como podrás ver, esto como le brinca, mira. Y la dejaba encargada y me la golpearon. Y eso es el que tengo miedo, de que me vayan a golpear en su cabeza y eso. Y a lo mejor mucha gente me critica, vieja huevona. No, no es que sea huevona, sino que busco el bienestar de mi hija. Si yo tuviera un negocito en mi casa o algo, pues que mejor. Y así vengo aquí a la calle unas dos horas me voy y con lo que poquito que me da la gente yo trato de cuidarlo para darle de comer a mi niñita, mandarla a la escuela y es todo. Y estoy con ella, vaya. El 22 de agosto es el cumpleaños de Lupita, una niña que sonríe a la vida. ¿Qué quieres? Dile zapatos y ropa, papá, mi hermana, dile. ¿Mi hermana? Dile, tiene 10 años, dile. 10 años. El cerebro de las y los niños con encefalocele no tiene una formación normal. Presentan retraso del desarrollo, dificultad de aprendizaje o retraso mental. Carmen y Lupita están en la avenida Tchaikovsky, esquina con Guadalupe. Solo piden una moneda para comer, vestir y para la compra de medicamentos. UDG Noticias, Isaura López, Villalobos.